tres, una más por acá. Vamos. Jugamos por el equipo de Santa Rosa de la Quinta. Buena actuación de todos, porque para vencer a este Pedro Acema Basalán tiene que mostrar las actitudes del caso. Buen trabajo atrás, alcalde, contraataque. Los laterales, en este caso, el jugador que Chávez, el portero, Abranson con este jugador Díaz, que se proyecta bien por el sector izquierdo. Buen trabajo de Ronnie Díaz, complementado por el Chucky Cabrera, que ya lo sabemos, un jugador de buena contención. Estaba Grimaldo Díaz, es el baluarte, es el corazón de este equipo, el que le pone las pelotas a los delanteros, tanto a este jugador Alonso Díaz que hizo el tanto, lo buscaba desde afuera y se le dio la oportunidad a los 10 minutos del segundo tiempo para poner el marcador 1-0. Un partido parejo, es cierto, pero en la cual Santa Rosa de la Quincha tuvo la oportunidad de repente llevarse un triunfo por 2 goles. Pero la suerte fue así para el equipo de Huachano, que estuvo desordenado. Indudablemente que los delanteros, tanto Lozada como este chico Miguel Díaz, mientras que estuvo, también hicieron sus cositas arriba. Luego Yosimar Ocio, que en el segundo tiempo, conjuntamente con Castañeda y Soriano, cambiaron automáticamente el ataque, cambiaron la posibilidad de aprovechar el avance, porque perdía el equipo huachano, se iba González, se iba Campo, se iba el jugador Valdivia, que luego salió expulsado en el segundo tiempo, más o menos a los 25, 26 minutos por tarjeta roja, ante una mala acción frente al jugador Lozada. Le metió un codazo y lo sacaron, y se quedó con 10 hombres el equipo de Pedro Acema Basalán, y quedó desarticulado, y lamentablemente pues ya no tenía Peter Díaz que hacer arriba, lo tuvieron que sacar porque no aportaba nada en el partido. Lo mismo que Avante, cansado, automáticamente un jugador subido de peso que no le daba mucha movilidad. Lo mismo que Castro, que no dio tampoco en la media volante, aunque Peter Díaz sí tenía posibilidades de poder poner a la valla, pero fue cambiado, ingresando tanto el jugador Belona, el jugador Peralta y lo mismo Ormeño al final en el equipo del Pedro Acema Basalán. Buen triunfo, suma 3 puntos, es cierto, se quedó con 4 el Pedro Acema Basalán, y a pensar pues que nuestros equipos todavía en la provincia tiene todavía esperanza para avanzar en la siguiente etapa de la Copa Perú. Esta ha sido la transmisión de Líder Deporte desde el segundo del estadio Julio Lórez Colán de Guarán. Para ustedes, este triunfo del equipo provincial. Gracias.